el manifiesto a las 8:30 hay que desalojar esto porque viene la Mahoma. Entonces se rogaría que recogiéramos todos y nos fuéramos para no tener ninguna incidencia con los festeros de Villena. Hace un año España salió a la calle y dio un grito que se escuchó en todo el mundo. Hace 6 meses, ciudadanas y ciudadanos de 1000 ciudades en más de 80 países rompieron su silencio y salieron a la calle a expresar su indignación. Hoy, multitud de personas en todo el mundo volvemos a tomar las calles con un grito: ¡basta ya! Vivimos en un mundo dominado por las empresas financieras, multinacionales y políticos que se corrompen fácilmente. Fuerzas que únicamente se preocupan por sus propios intereses, ajenas a los intereses de las personas. Personas que depositaron en ellas su confianza para que garantizaran sus derechos básicos de una existencia digna, libre y pacífica. Por ello denunciamos que la actual crisis no ha sido un accidente natural. Ha sido provocada por la avaricia de unos pocos que ahora pretenden desmontar el Estado social mediante privatizaciones y otras cesiones de bienes públicos a empresas con la excusa de que es la única salida a la crisis, pero cuya verdadera razón es continuar obteniendo beneficios a costa de aumentar impuestos y recortar nuestros derechos. Denunciamos que a pesar de la crisis, los estados continúan en este momento favoreciendo a los poderes económicos y especulativos que la provocaron. Ellos continúan obteniendo beneficios. Denunciamos la hipocresía de los bancos y cajas que han engañado a miles de pequeños ahorradores vendiéndoles participaciones y otros productos financieros complejos y echado de sus hogares a familias afectadas por la crisis, dejándolas además hipotecadas de por vida. Denunciamos la hipocresía de las formaciones políticas que mientras prometen honestidad y transparencia no hacen nada para denunciar públicamente la corrupción que existe en su interior y ocultan contratos, regalos y gastos que tenemos derecho a conocer detalladamente. Es por estos y más motivos por lo que con total firmeza y de un modo no violento exigimos: acceso universal y gratuito a una sanidad y educación de calidad, derecho real a una vivienda digna y la paralización de los desahucios bancarios, gestión pública y transparente de los servicios básicos como el agua y la energía, que no se entregue más dinero público para rescatar bancos mal administrados, que se depuren responsabilidades en las cajas, bancos intervenidos, procesados judicialmente a los responsables. El fin de las políticas de austeridad que nos asfixian. Implantación inmediata de una tasa que grave las operaciones de especulación financiera. Supresión inmediata de los paraísos fiscales. Tolerancia cero con la corrupción política y económica. Creación de alternativas económicas respetuosas con el medio ambiente y el fomento de la producción y el consumo de productos locales y ecológicos. La puesta en marcha de mecanismos de participación democrática directa. La transparencia total de las administraciones públicas y de las empresas con participación pública. Abolición de los acuerdos de la Santa Sede relativos a la exención de impuestos que goza. Sabemos que todo esto es posible. No son necesarias recetas mágicas ni revoluciones violentas. Solo es necesaria la voluntad de las personas para trabajar en ello, uniéndose para crear asambleas y grupos de trabajo que generen alternativas, a la vez que alzamos la voz para expresar nuestro desacuerdo frente a los poderes que nos gobiernan, utilizando para ello manifestaciones, movimientos estudiantiles y otras formas de reivindicación no violentas. Creemos en la democracia, es por eso que lo que queremos es que el sistema democrático evolucione y utilice las tecnologías del siglo XXI. Hoy día existen medios técnicos sobrados mediante los cuales la población puede expresarse. No queremos dar un voto y olvidarnos durante 4 años. Queremos participar. Queremos que todas las decisiones importantes sean consultadas a la ciudadanía. Queremos que las exigencias de los ciudadanos y ciudadanas sean atendidas. Es por ello que seguimos haciendo oír nuestra voz. Diariamente estamos amenazados por 1000 problemas. Desempleo, salarios precarios, inseguridad laboral, desahucios, incremento en las tasas universitarias y el acoso legal a la población inmigrante. Y ya estamos hartos, hartos, además de una clase política que solo busca sus propios intereses, que se corrompe fácilmente y siempre queda impune. Por todo esto y por lo que esta primavera global representa, hemos tomado las calles este 12 de mayo. Porque somos el 99%, porque no nos representan. Democracia real ya.